Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra televisión, donde vamos a estudiar este libro que llevamos ya dos semanas con él, Libro de Gálatas, donde vamos a profundizar bien, bien lo que dijo Pablo y lo que también Lutero llevó a cabo, que fue ese gran descubrimiento de la justificación por la fe. Hoy tenemos en el programa un compañero, un amigo que ya lo traemos en repetidas ocasiones por la eh, fluidez de su conversación, por aquello que nos hace llegar a comprender mejor lo que es la palabra de Dios. Es nuestro amigo Antonio del Pino. Bienvenido, Antonio. Hola, Javier. Mucho gusto estar con vosotros. La semana pasada vimos cómo Pablo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía y fue, bueno, pues debido a esa falta de congruencia entre la fe que defendía y el comportamiento que demostraba. Y Pablo pues no tenía pelos en la lengua y si le tenía que decir a su gran amigo Pedro lo que le tuvo que decir, pues ahí se dejó plasmado. Pero en esta semana, en esta ocasión, vamos a hablar de un estudio muy importante para los cristianos que se acercan a la Biblia, y es la justificación solo por la fe. Y vamos a leer un versículo eh, donde entraremos ya en tema y lo dejaremos ya como base. Se encuentra en Gálatas 2.20, que dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdad, Antonio, es que es eh, un versículo que nos acerca muchísimo a lo que es el, el personaje de Jesús, porque esa fe nos va a ayudar a contemplar quién era Jesús, a qué vino Jesús y la importancia que se debe de tener en la fe que tenemos que tener en nuestro querido amigo y salvador Jesús. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero hacerte una pregunta para ya entrar en contexto. ¿Cuál era la distinción tradicional entre judíos y gentiles? ¿Qué ocurría entre estos dos pueblos? Tan diferentes unos de otros. Muy bien, pues encantado de tener esta conversación contigo. Esperemos que Dios sea quien esté presente sí, sí. y que al igual que le ocurrió a Lutero, donde el hombre buscando esa paz y ese interior que no que bullía desde su de lo más profundo de sus adentros, este hombre encontró esa paz precisamente en la justificación por la fe. Ajá. Él encontró que el pueblo judío, mientras que leía la Biblia de tapa a tapa, y supongo que la leyó muchas veces, el pueblo judío tenía una cierta, eh, un cierto orgullo eh, de, por, ser, por ser quien era. ¿no? Ellos Ajá. se consideraban que eran los elegidos. Eran, eran el pueblo que desde que fue llamado Abraham, Abraham eh, fue el padre de ellos. Y ellos decían, nosotros somos de nuestro linaje, pero lo decían con mucho orgullo, ¿no? Orgullo, de nuestro linaje sí, Abraham, siempre. ¿no? Bien, también eran el, se consideraban el pueblo del pacto. Allá en el Sinaí, ellos reivindicaron ¿eh? que serían obedientes a Dios siempre. Bueno, poco después ya sabemos que fracasaron estrepitosamente. Y también se consideraban que eran los depositarios de la ley. O sea, estos tres conceptos eran muy importantes porque ellos se creían que eran algo eh, especial, como lo eran, de verdad. Eran un pueblo especial, era un pueblo elegido. Claro. Pero tan orgullosos, tan. tan creídos, tan crecidos, que yo creo, creo que se salieron por el otro lado de la tabla. ¿no? Lo cierto, Antonio, siguiendo con lo que estás diciendo, efectivamente que uno se vea elegido por Dios. para que sean los depositarios de aquella ley, de aquellas palabras, de aquellas normas que el Señor quería no solamente para el pueblo suyo, para y para el pueblo judío, sino que ellos lo pudieran exportar a todos los demás, pero como muy bien dices, esto es mío, solo mío y para mí, y nadie más tiene que tener aquí parte de lo que Dios nos ha confiado. Verdaderamente es fuerte, ¿no? Sí, sí, así era. Los demás eran los pecadores. Exactamente. O sea, los demás eran los enfermos Qué sin pena. cura, los enfermos del alma, no tenían remedio. ¿eh? Eran los que no tenían pacto, los que estaban abandonados, eran los que estaban sin ley. Y cuando una, un pueblo está sin ley, pues está totalmente desorientado. Y ellos tenían el concepto de que los demás eran los que no tenían ley. Los que estaban desorientados, los que estaban abandonados y los que estaban heridos de mortalidad eterna. Por tanto, no querían juntarse con ellos ni querían saber nada de ellos. Habían sido elegidos el pueblo judío para hablarles a ellos. Ah. Sin embargo, ellos eh, no cumplieron la misión que Dios les había encomendado, ser la luz del mundo. Lo negaron. Hay veces, Antonio, que uno, hablando con, con nuestro prójimo, porque verdaderamente jesús nos enseñó pues a tratar a amar a, a, a enseñar también en, lo, en la medida que se, que se pueda a nuestro prójimo y cuando uno tiene la posibilidad de hablar con, con nuestros hermanos los judíos pues a veces tienen cosas tan raras como el y vosotros por qué guardáis el sábado digo anda ¿Y, ¿Y por qué me preguntas a mí eso? Y dice, hombre, porque el sábado es nuestro, es de los judíos. Vosotros tenéis que guardar otro día, guardar el viernes, guardar el domingo, pero el sábado ¿por qué? Digo, hombre, pues a lo mejor es porque Adán y Eva eran judíos, ya de entrada, no lo sé, porque ellos empezaron a guardar el sábado, ¿no? <laughs> muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad es que ese tipo de incongruencias es porque no se conoce bien el cristianismo. Claro. Pero en cuanto que tú profundizas un poco en el propio Cristo, en su vida, te das cuenta que Él era judío y era cristiano a la vez. Él guardaba el sábado y nunca anuló la ley. Así que los cristianos recibimos lo mismo que Cristo había hecho. ¿eh? Totalmente. Bueno. Eh, Antonio, ya que en Gálatas 2, 16 y 17 son versículos claves y repite hasta cuatro veces la palabra justificación, eh, ¿Qué entendemos por justificación? Vamos a leer, si te parece, Muy bien. en Gálatas 2, 16 y 17 y entramos ya a eh, profundizar en la palabrita esta de justificación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificado en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Bueno, efectivamente. Pues bien, en base a este texto, el apóstol Pablo deja bien claro que hay una forma en que el hombre no se puede salvar. Y en el versículo 16 repite tres veces: sí, señor. No nos podemos salvar por las obras de la ley. No nos podemos salvar por las obras de la ley. Tres veces lo repite en un solo texto. ¿Qué es la, la, la ley, según el apóstol Pablo? La ley tiene eh, puede, tener, puede tener varias eh, posibilidades en cuanto a interpretación. Ley. Eh, es, es, es puede ser la, la voluntad general de dios. ¿eh? puede ser el pentateuco o sea los cinco primeros libros de la biblia. puede ser todo el antiguo testamento. o puede ser una idea como un principio general. digamos que esto podían ser los, los cuatro o cinco conceptos generales. ¿no? cuando el apóstol pablo habla de ley, a qué? cuál es la probabilidad? De, que, eh, de estos cuatro o cinco conceptos de la, a la que él alude. Seguramente él está aludiendo a los principios, a las, a las leyes y a las normas, tanto morales como eh, ceremoniales, ceremoniales, que se habían dado en el Antiguo Testamento. Y cuando los, el pueblo judío se aferraba a, esas, a ese tipo de leyes, para salvarse, para justificarse, para ser perfectos, para ser justos, solamente guardando esas leyes, pues claro, es que era imposible. ¿Por qué es imposible? Pues es imposible porque para guardar la ley, nada más y nada menos que que hay que tener absoluta fidelidad a la ley. Y que yo sepa, no hay hombre ni mujer que sea capaz de guardar absolutamente toda la ley. Pero además, no, hace, no es que haya, haya que guardarla eh, absolutamente toda, sino durante todo el tiempo. No se puede uno desenganchar de guardar la ley ni un solo instante. Y además, no solamente hay que guardar algunos de los mandamientos, sino todos los mandamientos. Uh -huh. Así que la salvación por la ley es algo imposible para, para el hombre. Por eso Pablo... Dice claramente, por las obras de la ley nadie se puede justificar delante de Dios, porque no la podemos cumplir. Claro, efectivamente, entrando en este, en este aspecto, el, como dice Pablo, que nadie será justificado a base de las obras de la ley. Esa palabra justificación, de esa palabra también es importante, donde eh, nos está diciendo que nadie puede ser declarado justo, uh -huh. porque es la justificación lo que significa esa palabra, declarado justo. Si tú quieres llevar a cabo todo lo que te está diciendo la ley, por mucho que te empeñes, aunque lo consigas que es imposible, olvídate. La declaración de justo es por otro concepto, no es por llevar a cabo las obras de la ley, que era lo que tenían los judíos siempre en mente. Bueno, y yo pienso que la mayoría de las religiones están basadas en este tema de yo tengo que hacer cosas para que Dios me vea que hago cosas. Y cuando Él me esté viendo que yo estoy obrando de una manera correcta, Él me tendrá que declarar justo y entonces ya me aceptará con Él. Pero mientras tanto, y lo que hace Pablo es que le pega eh, bueno, un martillazo a todo esto diciendo, no, 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 tú vas a ser declarado justo no por las obras de la ley, sino por la fe. Es como puedes entrar y estar a, estar a mi lado. Era importante el tema de lo que verdaderamente nos estaba, diciendo, nos estaba diciendo Pablo, esas obras, esa ley, ese Nomos que has estado comentando. Eh, muchas veces las palabras que nos vienen de, del griego, el nomos, eh, cuando las aplicamos nosotros en, en español, el autónomo, uh -huh. el autónomo, bueno, pues es aquella persona que lo que hace es que se aplica a sí mismo esa ley, no quiere jefes. Y se hace es. autónomo. Por eso necesitamos también, como muy bien estamos estudiando en estas lecciones, todos estos conceptos para que lleguemos a profundizar verdaderamente lo que dice Pablo. El, hay una pregunta que bueno, ha creado pues algunas, algunos problemas, disensiones. y vamos a tratarlo un poquito. Es eh, si podrías explicar un poco la diferencia que existe. entre la fe. De Cristo y la fe en Cristo. Muy bien, eh, no es complicado, la verdad es que no es complicado. Realmente, eh, casi todas las versiones de la Biblia no aluden a la fe de Cristo, aluden a la fe en Cristo. Es verdad que hay por ahí alguna Biblia de origen siríaco que alude en, su, en sus escritos precisamente en, en, en gálatas 216 habla de la fe de cristo uh -huh. pero si entendemos la fe como el concepto de fidelidad bueno entonces puede. estamos eh, eh, entonces sí que eh, podemos decir que es la fidelidad de cristo la que nos salva realmente cristo cumplió fielmente todo lo que es lo que se propuso en el concilio eterno que hiciera. Él vino a esta tierra, ha llegado el tiempo, como dice Gálatas 4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Él fue fiel en él cuando vino a esta tierra. Fue fiel en su vida. Todos los pormenores que se nos narran de sus hechos en los evangelios arrojan una fidelidad absoluta. Él fue fiel hasta en su muerte. Y es verdad, el Padre le consideró el fiel. El fiel, pero con mayúscula. Resucitó. Porque la, el pecado no tuvo ni una sola micra, micra de polvo en él. En él, nada, nada. Nada, absolutamente nada. Y fue Por tentado, fue, fue tentado, tentado en, en todo, todo. Pero sin pecado. Sin pecado. Así que resucitó. Y ahora mismo, que para nosotros eso es maravilloso, está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, y está intercediendo por nosotros. Así que en su fidelidad nosotros ejercemos nuestra fe. Y en nuestra fe, nuestra fe no es meritoria, nuestra fe no tiene nada de méritos, simplemente que se coge de su fidelidad. De aquello que hizo Jesús por, por nosotros. Y entonces, en, en su fidelidad, el Padre acepta nuestra fe, mm. nuestra vida. Y es en él donde nos dará la vida eterna. Es bien bonito y bien precioso ver como cuando nosotros nos acercamos, nos asimos de Cristo y de sus obras, de todo lo que hizo a nuestro favor, eso es lo que nos justifica, lo que nos declara justo, y esa palabra que has empleado muy bien, fiel, eh, estaba pensando en, en una romana, ¿sabes? Que eso lo hemos visto muchas veces en los mercadillos y nosotros, sí, sí. bueno, pues que ya peinamos canas, ya somos gente ya pues mayor, ¿no? Eh, en los mercados... Estaban allí, bueno, la gente que vendía y tal, pues tenía esas romanas, esas dos, esas balanzas, para poner ahí. ¿Cuánto quieres? Un kilo de tomates. Bueno, pues ponía entonces el kilo, que ya lo tenía ahí preparado, e iba poniendo tomates hasta que el fiel, ¿eh? El fiel marcaba y decía, ahora está equilibrado, ahora es correcto. El kilo que yo tenía ya estipulado con el kilo de tomates que te pongo. Ese fiel es el que determina el equilibrio el que determina eh, el balance todo es correcto no está ni a un sitio ni a otro cumplió perfectamente lo estipulado en aquella reunión que tuvieron el padre el hijo y el espíritu santo diciendo si nos falla ¿eh? hay un plan de salvación que nosotros tenemos que hacer efectivo para que nuestros hijos puedan estar con nosotros y efectivamente ahí nos asimos no a cristo a jesús para que esa fe de Jesús, esas obras que él hizo, yo por fe me las voy a creer y voy a tener entonces entrada en el reino de los cielos. Es. Interesante. Por eso dice el texto de en Filipenses 3, ¿no? Y se ha hallado en él no teniendo mi propia justicia, que no vale para nada, uh -huh. sino la que es por la fe de Jesús. Esta aquí es. sí, aquí si fe es igual a fidelidad, ¿no? aunque haya por ahí, ya digo, la, la mayoría de las versiones no lo, no, lo acoge, no lo cojo en así, pero si las iría, que hay alguna otra más. En Gálatas 5.6, si ¿sí puedes leerlo, Antonio. Sí, sí. Gálatas 5.6, ¿qué nos dice? Vamos a ver, aquí dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mi pregunta entonces es, esa fe que actúa que obra mediante el amor la palabra actuar significa reactivarse obrar entonces mi pregunta es es posible que la fe llegue a obrar claro claro es que la yo tengo por premisa de que si la fe no obra no es fe ¿Eh? a ver yo me gustaría que, que distinguiésemos dos cosas en el concepto fe en general, una persona puede conocer algo, pero conocer no es todo. Para que, la, para que el conocimiento tenga una fuerza, tenga una vigencia, tenga una, una expresión, el conocimiento hay que interiorizarlo. Si no se interioriza ese conocimiento, no puede producir en uno absolutamente nada. Simplemente lo tenemos como referencia, pero nada más. Uh -huh. ¿Eh? Por ejemplo, se dice que Abraham creyó a Dios y Dios le contó la, la fe como justicia. ¿Eh? Dice en Génesis, creo que capítulo 15, ¿no? Sí. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Exacto. Así que fijaros, fíjate que la fe de Abraham tuvo que ser interiorizada, cogida por él, y decir: Señor, creo en ti. Y esa, esa aceptación interior de parte de, de Abraham hacia lo que Dios le ofertaba, eso revolucionó su vida. No, 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 es, eh, no es algo liviano, sino que Abraham le respondió como, una, como un acto de gratitud hacia el amor que venía de parte del cielo. El otro digo, la otra cosa que puedo decir es, los diablos, los demonios, creen. Pero no es un afecto, no tienen afecto hacia Dios, sino que dice en Santiago, los demonios creen y tiemblan. tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos no han interiorizado el perdón, el amor, la gratitud que Dios en su momento les dio, sino que la rechazaron. Así que para que eh, nosotros podamos obedecer y que la fe sea algo vivo, tiene que ser interiorizada. La fe no es una lista de cosas. La fe no es no hagas y hagas no 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 es esto o lo otro no no la fe bajo mi punto de vista es una relación la fe es una relación con Dios eh, es como eh, la fe lo definió un teólogo judío precisamente eh, no como cosas por hacer sino que la fe la definió como adhesión adherirte a algo no y, y es hermoso porque la, nosotros nos adherimos a aquello que nos gusta. Por ejemplo, mmm, puedo pensar que yo me hago del Barça o del, o del Real Madrid. ¿Por qué? Porque Ay. me gusta, me adhiero, ¿no? Me pongo aquí su medallita porque yo soy del, del Real Madrid o soy del Barça. ¿Por qué? Porque me adhiero. Hay jóvenes que se adhieren a cantantes, a conjuntos, ¿no? Y dice, pues a mí me gusta mucho el cantante X. ¿no? Bueno, la fe es adherirte a algo que te gusta mucho. Y a partir de ese momento tú defiendes eso que te gusta tanto. Cuando yo era novio de, de Pili, mm -hmm. cualquier cosa que me pidiera Pili, ahí estabas tú. Yo lo hacía. Claro. Bueno, ahora también. Eso de que yo lo hacía. Ahora también sigo haciéndolo. Pero ¿por qué? Porque el amor de, hacia ella, mi ilusión hacia ella, me llevaba a hacer las cosas que a ella le gustaban. Claro sí. Y ahora también la quiero mucho. ¿eh? Por supuesto, eso va increciendo, ¿no? Cada Esto vez más. Es. Cuando estudiaba en el seminario allá en, en Sagunto, eh, nos, nos dieron una definición de fe muy interesante. Nos dijeron: la fe, efectivamente, en sí mismo es una palabra que Está cortita, ¿no? Dos letras solamente, ¿no? Fe, ya está. Pero dice, lleva consigo cosas. Por ejemplo, la fe es obedecer, es creer y es confiar. Uh -huh. Todo eso lo lleva. Por eso muy bien has apuntado lo que dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿por qué? Si están creyendo, claro, pero es que ni obedecen ni confían. Esto es Porque la fe lleva esos tres conceptos, ¿no? De obediencia, uh -huh. creencia y confianza. Y la verdadera fe afecta también la manera de vivir de las personas, porque una fe que no obra, dices tú y también eh, has expuesto el versículo de Santiago, que una fe sin obras está muerta. ¿Estás? ¿Por qué? Porque la fe reactiva a la persona, la pone en marcha y evidentemente empieza a hacer obras. Y esas obras son las que un día, cuando Jesús venga, dirá, ¿qué obras habéis hecho? Pero no pensemos que esas obras que hemos hecho son las que nos salvan, sino lo que nos salva es esa fe que tenemos en Cristo Jesús, que nos ayuda a hacer esas obras, pero que no las tenemos en cuenta. Porque quien tiene en cuenta las obras, ahí está perdido. Esto es. Lo que hay que hacer es. es obras después de tener esa fe en Cristo Jesús. Muy bien, bien, totalmente de acuerdo. <laughs> ¿Corremos un riesgo de predicar la justificación por la fe pudiendo hacer creer que la ley está abolida? Porque nos hemos encontrado a veces con situaciones de decir, bueno, yo ya tengo fe, la ley ya, ¿para qué me sirve? Hombre, eh, si la ley está abolida, quiere decir anulada, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces quiere decir que hagamos lo que hagamos, podemos pecar y no es pecado. O sea, si la ley está anulada, no se me puede acusar a mí absolutamente de nada porque la ley está anulada. Claro, es la que determina ¿eh? y la que marca el pecado, es correcto. Eh, esto viene como consecuencia de que muchas personas piensan que la fe anula la ley. Pablo también fue acusado de eso. ...y hay por ahí unos cuantos versículos que me gustaría por lo menos leer uno. Vamos Romanos a Romanos 3:8, si no te importa. Sí, Romanos 3:8. Mm, sí. Nos dice lo siguiente: "Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes." Esto es. Claro, eh... El apóstol Pablo dice, puesto que estamos en el mundo de la fe, puesto que estamos en el campo de la fe, hagamos lo que hagamos, no pasa, no pasa nada, ¿no? Así que hay gente que le acusa y dice, oye, tú estás diciendo que hagas lo que hagas, no, pasa ningún, no hay ningún pecado, no hay ninguna causa punible delante de Dios. Pues si eso es así, hagamos muchos pecados, ¿Por porque así la gracia va a subir más. Y nuestra fe subirá también más. ¿eh? Y el apóstol Pablo dice, ojo con eso. Ojo con eso. Porque él dice, se nos está calumniando diciendo esas cosas. Se nos está difamando diciendo esas cosas. Cuando alguien dice, hagamos males para que vengan bienes. Claro. ¿Eh? Eh, me gustaría que como respuesta a esto leamos, porque lo aclara muy bien Gálatas capítulo 2, versículo 17. Gáratas sí. 2, 17. Lo aclara muy bien en el sentido de lo que quiere decir Pablo. ¿Les tú, leo yo? Dice así, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Meganoito, diría en griego, en ninguna manera. Exactamente. <laughs> Meganoito. Lo repite muchas veces. Sí, sí, Pablo, sí, Pablo es... Lo, 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 pero muchas veces, ¿no? Lo, lo afirma además con admiración, ¿no? En ninguna manera. Así que el creyente busca la justificación en Cristo, ¿cómo? Por la fe. Totalmente. Claro. Y entonces dice el texto, si nosotros vamos a buscar a la justificación por la fe, el resultado, según nos están acusando, es que nos convertimos en pecadores. Porque la fe anula la ley y podemos hacer lo que queremos. No podemos hacer lo que quieras. Podemos entonces, claro, no se puede. La fe anula la ley. En ninguna manera. En ninguna manera. No nos convertimos en pecadores porque eh, buscamos la justificación en Cristo a través de la fe. Eh, en Cristo se ha convertido en el ministro que nos hace pecar entonces veis qué incongruencia totalmente incongruente <laughs> que no puede ser cómo es posible que nosotros buscando la justificación por la fe en Jesús nos lleve el mismo Jesús a pecar se ha convertido en, en ministro de pecado no tiene sentido y él dice de ninguna manera y además de ninguna. como enfadándose ¿no? en ninguna manera cuando Pablo pone, su, pone en su sitio la ley él dice en Romanos 3.31 dice luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera antes la confirmamos. Hacía Romanos, sí, Romanos 3.31. <coughs> así que el apóstol Pablo en ningún sitio dice que la ley esté anulada, sino que la fe confirma la ley. Y esto es así. Sí, de una manera también práctica. Eh... Démonos cuenta en una ciudad donde se, se suprima por un día la ley de circulación. Que cada uno El caos. haga lo que quiera. Hoy vía libre para todos. ¿Qué ocurriría? Si no hubiera esa ley de circulación, una ley que te dice tienes que conducir por la derecha, tienes que ir a menos de 70 kilómetros por hora. Cuando veas un semáforo en rojo, tienes que pararte. Verde es cuando tienes que cruzar. ¿Qué ocurriría si un día todas esas leyes acabaran fuera? Imagínate. Bueno, pues si ponemos esa ley a la cual hemos referido al principio, ese nomos, esa ley mm, moral, donde cada uno haga lo que crea conveniente porque. Yo ya tengo fe en Cristo y una vez salvo, siempre soy salvo. Esa ley no puede dejar de existir, porque además la ley es eterna, es el carácter de Dios expresado en palabras. Esa ley va a seguir siendo por toda la eternidad. No podemos nunca decir esto se acabó. Además las palabras de Jesús eran claras, ¿no? Recuerdo ahora este versículo de Mateo 5:17. ¿eh? Mateo 5, 5, 17, sí. Mateo 5, 17, donde el mismo Jesús, bueno, pues en aquel sermón del monte, uh -huh. que ha sido ese sermón que ha durado durante dos mil años y siguen investigando sobre él, nos está diciendo en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar, para quitar, para desechar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Exacto. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni una jota, ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Está claro. ¿Cómo es posible? Pero claro, es que Pablo estaba confrontándose con aquellos que pensaban de la misma manera que Él pensaba hace un tiempo. Sí, y sí. Él les estaba diciendo, mira, esto lo he comprendido bien y es que tiene razón Jesús que estuvo aquí y que nosotros lo crucificamos. Es que tiene razón. Es la fe en Cristo lo que nos justifica y no las obras de la ley. Y claro, se enfadaba. En ninguna manera. ¿De qué estamos hablando? <laughs> Entiendo que la fe es relación. Tal vez sea la palabra que más lo defina, ¿no? Relación con Jesús. Relación con el Espíritu Santo. Relación con el Padre a través de su Hijo. Y puesto que la fe es relación, los, los, los mandamientos, que a fin de cuentas estaban eh, mostrados o indicados en palabras, pues las palabras es letra. Y, una, y unas palabras no pueden recoger todo aquello que en su amplio eh, designio eh, quiere cubrir. Por eso yo entiendo que a, en, en la, en la persona que está llevada por la fe hacia el Señor, esa relación con el Señor hace que esas palabras las entienda no como letra, sino como espíritu. Uh -huh. Y entonces cuando Él dijo, me estoy acordando ahora cuando Jesús dice, Oísteis que fue dicho no matarás. Pero cualquiera que, dice algunas cositas más, insulte a su hermano, será culpable de juicio. Está relacionando perfectamente el mandamiento de no matarás y le está dando un cariz, un cariz espiritual. Porque el hombre de fe, la mujer de fe, no solamente se atiene a la estricta letra, sino que va más allá, profundizando en el significado profundo de lo que el Señor espera de sus hijos. Totalmente, Antonio. Eh, verdaderamente eh, es una maravilla profundizar en la palabra, estar con ella eh, buceando, porque la palabra de Dios, la Biblia, es eh, lo que nos dejó el Señor y ya lleva 3.500 años con nosotros y cada vez que nos acercamos a ella, pues extraemos unos tesoros que nos hacen ver lo maravilloso que es nuestro señor Jesús. Todos aquellos profetas que fueron inspirados por Dios para darnos todas estas riquezas las reunimos todas, estudiamos diariamente, le pedimos al Espíritu que nos inspire para salir todos los días pues lleno de ese amor de Dios y de esa sabiduría que nos va a hacer partícipes de la compañía de Jesús por toda la eternidad. Pues muy bien, San, eh, Antonio, gracias por haber estado con nosotros y ahora pues tienes un tiempito, un minuto para dirigirte a nuestros telespectadores y ya cierras, concluyes todo lo que hemos dicho en este programa. Muy bien, muchas gracias. gracias. Yo creo que eh, la fe es algo extraordinario. La fe es algo que no se da como si fuese una lotería. La fe está al alcance de toda persona que quiera conocer la previsión que Dios ha hecho para acabar con el pecado, el mal, el dolor en este mundo. La fe está al alcance de tu mano. Dice Jesús, la fe, eh, Pablo dice, la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Y dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, yo os animo a que no esperéis que como algunos que dicen, qué envidia te tengo porque tienes fe. No, no, es que eso no está no es una lotería. Es una decisión que cada uno de vosotros y yo mismo tenemos que hacer. Y decir, Señor, te quiero encontrar, te quiero buscar, ayúdame a encontrarte, ayúdame a buscarte, ayúdame a estar contigo y ayúdame a tener esa fe que salva, que da paz y que, como tú dices, dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias, Antonio. Y a todos nuestros telespectadores de Logos Televisión, también un gran abrazo para todos vosotros y os emplazo para la semana que viene para poder estudiar. Y para poder adentrarnos en las maravillas que tiene nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras. Que tengáis una feliz semana, que Dios os bendiga.